In my past life, I used to be a technology specialist, and now, already for 14 years, I'm a leading coach and trainer worldwide for women and empowerment in business, education, and sports. And I am based in Switzerland, originally from Mexico, mother of two boys, and delighted to be here in Aruba. It is an experiential, transformational opportunity for women in Aruba. We go in three different stages. The first one is raising awareness. We call this I want to. I want to lead. I want to change. I want to leap. The second stage of the seminar is all about building confidence, skills, and competences. That's called I can. And right now, at the end of day two, we are in the last phase, which is I will. It's all about action plan and getting committed to change the situation of women and the leadership of women in Aruba in sports. They are powerful. They are executors. Many of them are already developing intuitively their skills and competences as leaders, and they are actually very quick learning, adopting new techniques, skills, and competences in an amazing way. So they are going to be role models in the region. Yo soy físico de profesión y he estudiado mucho acerca del cerebro y cómo se aprende. Y a partir de eso empecé todo un proceso para desarrollar una técnica de aprendizaje y cuáles son los elementos que demeritan el aprendizaje. Entonces eso es mi contribución al seminario. Fue un seminario muy intenso. Hay mucha gente que dice que las mujeres de Aruba son poco intensas, que a lo mejor no tienen gran capacidad de liderazgo. Incluso lo que vimos al principio cuando preguntamos quiénes eran líderes, no hubo una respuesta positiva. Pero en este momento, después de solo dos días, todas las mujeres están diciendo y están haciendo cosas que podrían realmente cambiar las cosas para bien, no solamente en el área de deportes en Aruba, sino en muchas otras áreas. Entonces yo sí siento que si tuviera que poner una palabra para lo que fue este seminario, diría éxito. Hubo dos o tres personas que realmente florecieron. Y siempre ver ese nacimiento de una nueva mujer empoderada, con capacidad de liderazgo, con capacidad incluso de dejar huella en el ámbito, en este caso arubano, es una gran bendición. Lo que estamos haciendo, Gabriela y yo, es tratando de poner nuestro grano de arena para cortar ese gap entre hombre y mujer en el liderazgo y empezar realmente a tener el 50-50 que corresponde.